Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos aquí con mi papá. Hola, buen día. Con Jorge. Bendiciones para todos. Saludos. Y con Gabrielito. Bueno amigos, pues ahorita venimos a hacer unas compras. Y saliendo de la tienda de Coppel, nos encontramos con un señor que tiene unas macetas muy bonitas. ¿A mí se me suena a ti también? Pues no, está bonito el... Son macetas en raíz de... ¿qué dijo? En figuras, trae de ardillita, de reno. Ahorita vamos a ir allá para entregarle un apoyo. La dinámica que vamos a hacer es, según comprarles, es comprarle su mercancía con un apoyo de una persona que mandó. Le gustó la dinámica que Víctor hizo de comprándole todo, o sea, como decirle, ¿cuánto es de todo? No, pues tanto, tenga, y ya nos vamos, y ya regresarle, decirle, no se crea, el dinero es para usted, le vamos a dejar la mercancía para que la siga vendiendo, si se quiere ir a descansar, pues ya es opcional. Ahorita nada más se va a bajar conmigo mi papá, porque Jorge anda haciendo unos pendientes. ¿Cómo no te vas a apurar tanto? Viene casi acostado. ¿Ya voy a ir con ellos? ¿Es que ahora que vengo libre? ¿Tiene sueñito? Vengo descansando. ¿Es que ahora que no viene manejando? Sí, viene así, miren. Traigo chofer. Ahora viene así. La verdad es que acabamos de almorzar y sí nos dio la pesadez. El mal del cuiche. Nos vamos a dormir. Ah, no es cierto. Vamos a hacer este video, amigos. Vamos a hacer este video, amigos. A ver si les gusta. Y pues síganlo viendo. Bueno, amigos, pues ya nos vamos acercando más y más. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Mande? Sí. No tenga desconfianza, sí, es para sí. Algo bueno. Sí, Guillermo López. Guillermo López. Sí. ¿Cuánto usted hace las macetitas? Pues sí, pero las traigo de lejos. ¿Las trae de lejos? Sí. ¿De dónde viene usted? De Veracruz. ¿De Veracruz? Sí. Oh. Sí. ¿Y qué tal le ha ido la venta ahorita? Pues apenas vendimos como dos. ¿Vendieron nada más como sí, dos? Sí. Oh, ¿y nada más trae estas para vender o trae más? No, pues solo estas traemos. Ajá. ¿A cuánto da cada macetita? Le digo, esto es a 160, pero se lo estoy dejando así, 140. Siento. Están hechos a mano, lleva mucho trabajo, miren, por hacer esto. ¿Es raíz de qué dijo? De la palma, sí, también se puede hacer de coco. Sí, la verdad, sí está muy, muy bonita, muy bien elaborada. Sí. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, déjame el celular, papi. Mira, nosotros hacemos videos para YouTube. Sí. Ahorita le vamos a comprar. Son 7, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto me dijo? A 140. 7 por 140. 910. 980. 7 por 40. 7 por 140, 980. Le vamos a comprar todas. Sí, está las bien, de figuritas. Sí, está bien, ahí están. Le vamos a dar 1,000 pesos. Bueno, está bien, sí, gracias, pues. Le vamos a dejar las 7. Sí, las 7 macetitas para que usted las siga vendiendo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, estos 1,000 pesos vienen por parte de una persona de Ciudad de México para que usted las siga vendiendo y le saque lo doble. Bien, está bien, gracias, sí.
Sí, vengo con mi esposa, mire. ¿Con su esposa y con sus hijos? Ella está un poquito enferma. ¿Sí? ¿Está enferma? Sí, ¿qué tiene? Le salió un tumor acá en su mano. ¿Tiene un tumor? Sí, en su mano derecha, pero ya se está componiendo un poquito, mire. Deje pasar con ella para que nos platique un poco más, si quiere, pues. Bueno, sí, está bien. Se las vamos a dejar para que usted las siga vendiendo, para que usted le saque, pues más que nada el doble. Bueno, está bien, gracias. Y estos 1,000 pesos que le acabo de dar, vienen por parte de una persona de Ciudad de México. No sé, ¿usted quisiera decir unas palabras o algo? Sí, pues solamente gracias, pues. Sí, pues, sí, gracias, pues. Sí. Muy bien, nosotros señor. Somos trabajadores, pues, venimos de lejos también, de Veracruz. Y la verdad están muy, muy bonitas sus macetitas. Sí, también. Un trabajo más, muy bien elaborado. Sí. Está bien, sí, gracias. ¿Cuánto tarda en hacer una macetita? Esta lleva 2 horas. ¿Dos horas? Ya teniendo el material, ya solo hacerlo 2 horas. Ajá. Sí. ¿Y cuántas se hace al día? Pues como 12. 12. Sí, pues, sí, como 12. Sí, es lo que se puede hacer en un día, pues. Muy bien, señor Guillermo, me dijo, ¿verdad? Sí, Guillermo. Bueno, ¿cómo se llama su esposa? Lucía Contreras López. Lucía Contreras López. Sí. Ok, vamos a pasar acá con la señora. Está bien, sí, gracias, sí. Hola, amiga. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Bien. Bien. Sí, sí. ¿Me platica su esposo que tiene un tumor en la mano? Sí, de hecho hace ratito fui a oncología y me dijeron que era un tumor canceroso. Oh. Sí, venimos de allá, venimos de Morelia. Ajá. Sí, bueno, nosotros somos del estado de Veracruz, pero estamos aquí viviendo en Morelia. Ajá. ¿No le puede bajar poquito el celular, por favor? Sí. Sí, ya me hicieron una operación hace 3 meses y me hice otra resonancia, pero me dijeron que otra vez empezó a crecer y ya es. ¿Qué mano es la que? De aquí, de la derecha, de acá, de hombro, de mi hombro. Estaba así, bien grande, así, pero me hicieron una operación, pero ya me dijeron que ahí, que en 3 meses que me haga otros estudios para que no vuelva ¿A crecer? A crecer. Y ya el 25 de octubre me hice otra resonancia, otros estudios, tomografía, rayos X y y ayer fui a ver de los estudios, me dijeron que sí, que otra vez volvió a retonear todo. Uh-huh. Y que otra vez volvió a crecer, entonces me mandaron a oncología y ya en la mañana me dijeron que sí, pero que no había lugar para que me atendieran antes, entonces me van a atender hasta el 3 de diciembre. Hasta el 3 de hasta diciembre, el 3 de diciembre. ¿Es por parte del seguro? Sí, okay. Pero me dijeron que eso no cubra, no cubre de eso. ¿No cubre el gasto? No cubre el gasto, sí, es lo que me dijeron, y a ver, pues quién sabe, a ver qué vaya. ¿Ustedes, a pasar aparte conmigo de esto de las macetitas, qué otra cosa hacen para generar ingresos? No, pues nada. ¿Nada? No, nada. ¿Nada más es de las macetitas? Ajá, no, nada, ajá. ¿Pero ahorita están viviendo aquí en Pátzcuaro? No, estamos viviendo en Morelia. ¿En Morelia? Sí, nada más venimos a vender acá. Ajá. Y sí. Ok, amiga. Pues, le vamos a entregar un apoyo. Porque sabemos que, pues, tener una enfermedad es costosa. No, pues sí. Y... No, pues sí, ya me dijeron que no cobre eso de lo del seguro. Uh-huh. Eso, ya me dijeron que no. Sí, a ver, dime. ¿Usted también le ayuda a su esposa a hacer las macetitas? Sí, o...? Sí, lo ayudo. Ahora que mi niña todavía no va a la escuela, apenas apenas le mandan tareas por el celular y ya. No va a la escuela, pues ya ando con él. Ajá. Mira, amiga, pues te vamos a entregar 500 pesos. Estos 500 pesos vienen por parte del señor Pedro Rodríguez. No sé si usted quisiera, pues, decirle unas palabras. Sí, pues muchísimas gracias. Que Diosito le dé bendición y salud. Muchísimas gracias. Ya Diosito lo recompensará. Muy gracias, bien. Muchísimas gracias. Pues la verdad me quedo
impresionada por las macetitas, nunca había visto algo así. Ah, sí, sí, sí. Y me gustaron mucho. Sí, sí. Esas hay que estarlas rociando, ¿no? Sí, sí. Para que se vea más así, como más bonitos. Ajá. Sí, les echa agua, ya no les pasa nada. Porque ahorita estos duran años. ¿A poco? Sí, sí. No, pues sí, la verdad sí está muy, muy bonito. Sí, felicidades, sí, hacen muchísimas gracias. Un trabajo muy bien muchísimas hecho. Muchísimas gracias a ustedes también, muchísimas gracias, que Diosito los bendiga. Gracias. Una pregunta, ¿se tuvieron que venir de allá de Veracruz, allá está sí, también porque, más? Sí, porque allá nosotros venimos de un pueblo muy chiquito y ya allá no hay hospitales así grandes ni nada. ¿Cómo y ya me mandaron? Se llama Soledad Azompa. Soledad Azompa. Azompa. Sí. Y ya de ahí me mandaban hasta Jalapa, que era 4 horas a 5 horas para allá y no tenemos con qué movernos. Y pues ya nos tocó venirnos para acá. Uh-huh. Sí, pues aquí ya a ver. ¿Ahorita tiene cicatriz en el hombro? Sí, sí, tiene cicatriz. Sí. Mira. Oh, sí. Y ya ahora empezó a crecer esto y todo esto. ¿Le volvió a crecer? Sí, me volvió ahorita, a crecer. ¿Verdad? Sí. Sí, se ve sí, me poquito abultado. Sí, y en ratos me duele mucho hasta todo esto, me duele hasta la cabeza. Pero me dieron paracetamol, me tomo un paracetamol y ya no me duele. Oh. Sí, sí, ya a ver qué pasa. Ok. Sí. Ahorita les voy a pedir su número de teléfono, uh-huh. ya sí. que pues viven en Morelia. Uh-huh. Este canal, este video se va a publicar a YouTube. Uh-huh. Es un canal que mi hermano ya va el 14 de noviembre. Un año que falleció. Cumplen un año. Falleció. Con mi nuera. Falleció mi hermano y mi cuñada en un accidente de auto. Ay, no. Y lo siento mucho. Qué feo. Muchas gracias. Ahora el domingo pues ya es su aniversario. Sí, sí. Luctuoso. Oh, y pues este video lo ven muchas personas. Muchísimas personas. Entonces, si hay resultado de este video, yo me pongo en contacto con ustedes para ver si vienen para acá a vender sus plantitas o a ver dónde están. Sí, sí, ¿sale? Muchísimas gracias. Sí, gracias. Pues nos vemos, pues, amiga. Sí. Lucía, ¿verdad? Sí, Lucía Contreras. Muy bien. ¿Cuántos años tiene su hijo, sus hijos? Ella tiene 8 años y mi niño tiene 4. Ok. Sí. Muy bien. Nos vemos, pues. Ándale, buenas pues, tardes. Saludos. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, adiós. Hasta luego. Nos vemos. Sí, hasta luego. Adiós. Bueno, amigos, pues miren, compramos un parecito de renos. La verdad a mí sí me gustaron bastante, están muy bien hechos. Y pues ellos se vienen a vender acá sus macetitas, ya que en Veracruz, pues como dijeron, es un pueblo muy chiquito. Y pues vamos a cuidar muchos estos renitos. ¿Están bonitos? Toco. Me mande. A ver, están bien bonitos, ¿verdad? Sí. A ver. Déjalos toco. ¿Es raíz de qué dijo mi hija? Ya se me olvidó. Ay, también se me olvidó a mí. Pero sí están muy, muy bien elaborados. Elaborados. Están muy bien elaborados. Con el árbol. Con la raíz. Con la raíz del árbol. Ya no estés filmando. Ay, miren, amigos, les vamos a mostrar el carro de mi papá. Trae cubeta y topper por si va a una fiesta. La comida. Trae máscara. Trae su bocina, su agua, para aquello, sus franelas. Para aquello del COVID. Se que viene protegido. A ver, póntela. ¿Esa para qué te la pusiste esta? Más guapo. Pues te lo hubieras dejado. Déjatela, amor. Acaba de pasar Halloween. Halloween. Déjatela. Así te ves más guapo. ¿Resiste, verdad? No le estés No le vais a pegar porque se rompe. Es que le está haciendo así, mira. Como que le da ansia, la quiere desboronar. ¿Está bonito? Sí, bien bonito. Oye, mamá, qué bonita. Bueno, amigos, pues es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho.
Este video se hizo gracias a una persona de Ciudad de México que mandó 1,000 pesos. Muchas gracias, que Dios le bendiga y le multiplique. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.